Míralo, 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 ahí está. ¿Qué pasa, papá? Ahí está. Fijaros los movimientos que está haciendo. Ahí está. Papá me dice que pasa. Fijaros la manera de deslizarse. Va hacia el norte. Me pilla muy mal, ya para mantenerlo estable. A unos 50 ópticos más o menos lo estoy grabando, ¿eh? Pero ya no puedo mantener estable la cámara, el trípode, porque lo tengo volcado en la ventana. ¿Veis? Hacia el norte. Ya. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Pero ya prácticamente no lo pillo. Está muy lejos. Ahí va, ahí se ha encendido otra vez, joder. Fijaos, ala, ala, que cambio de dirección. Guiaros por la estrella. ¿Veis? Qué cabronada, ya no puedo más. ¿Qué pasa, papá? Es que no puedo más, lo tengo ahí, pero... Fijaros, otra estrella que la pasa. No sé qué tal se va a ver en la... Ya no, ya es que ya no lo pillo. Se tendría que iluminar mucho, mucho. Ya no. Vosotros es que no lo veis, no lo ibais ya ni a apreciar. Pues dirección norte, justo. Me dice que estaba... Aquello que se ve al fondo es el Cerro de Santa Eugenia. Y papá, para allá, pues el norte, la sierra. Me dice que pasa. ¿Qué, hijo? ¿Qué pasa? Una estrella. Claro, sí, una estrella, hijo. Bueno, para quien pudiera pensar que era la ISS, la estación espacial, pues fijaros en este preciso instante dónde está. Está entrando en los Estados Unidos, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con España. Esto es en tiempo real, Son las 11 de la noche, las 11 y 3 minutos. El objeto lo he grabado a las 11. Pues ahí lo tenéis. La fecha, para que veáis que es la correcta, estoy grabando sobre el monitor, Las 11 y 4 minutos, 8/7/2015. La ISS entrando en la zona de los Estados Unidos. Once y 5 minutos, avión pasando a gran altura, para que veáis la diferencia. Ahí veis el parpadeo que lleva.
Eso es un avión pasando a gran altura. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver con el objeto que hemos visto antes. Ahí veis cómo pasa una estrella. Bueno, pasa adelante a una estrella. Más que se queda en el camino. Ahí tenéis otra estrella.